Así que está súper interesante. Sí. Hola a todos, estamos nuevamente con un nuevo portal a través de la pantalla de Canal 7 para todos los santiagueños con algo interesante. Estamos ubicados en la Sala de la Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Forestales. Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenidos a todos a este nuevo portal 11, otra vez movilizándonos del estudio como pasó aquella vez en Parque Industrial, ahora para conocer esta Sala de la Biodiversidad que está ubicada en la Estación del Tren al Desarrollo, nada más ni nada menos que esta obra del gobierno provincial, ahora integrando junto con la universidad este espacio muy lindo que vamos a conocer. Vamos a estar conociendo a través de todo este programa de qué se trata esta sala. Encontramos especies de la flora y la fauna de nuestra provincia y también muchísimo más. Tenemos una sorpresita final porque nos movilizamos después a Tecnópolis. También estamos con Tecnópolis en el nodo tecnológico, también recientemente inaugurado. Así que tenemos muchas novedades, inauguraciones muy interesantes para la provincia. Y la UNCE en todos lados. Y la UNCE en todos lados, por supuesto. Como siempre. Así que los invitamos a este nuevo recorrido por instalaciones de la universidad. Y ahora estamos en la nota de la semana, movilizándonos, como hemos dicho al principio del programa, en la Sala de la Biodiversidad. Aquí a nuestro lado está el ingeniero Manuel Palacios. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acceder a la entrevista. Usted es secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Forestales. Exactamente. Bueno, bienvenidas a la Sala de la Biodiversidad. Muchísimas gracias por recibirnos, más que nada. Ingeniero, vamos a empezar a comentar sobre esta sala, de qué se trata, cómo surge más que nada esta sala, que hoy en día está funcionando para todo público. Bueno, cuando en el proyecto del Tren al Desarrollo se propone esta estación como la estación del Jardín Botánico, se invita a la universidad a diseñar un espacio en el que la gente pueda encontrar información sobre la biodiversidad santiagueña. Claro, porque la gente pueda, hay una estación, llega, puede visitar la sala. Claro, el tren tiene una parada arriba, puede bajar y visitar la sala. Entonces la rectora nos invita a la Facultad de Ciencias Forestales a diseñar este espacio junto con el equipo de medios, y a nosotros nos pareció importante convocar a docentes e investigadores que puedan pensar en mostrarle al público santiagueño, los visitantes, cómo es la biodiversidad santiagueña, lo que es la flora y la fauna. Bien, ingeniero, ¿han pensado entonces en dividir en sectores, digamos, de acuerdo a las características de la biodiversidad santiagueña? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, exactamente. La sala está dividida en dos partes. Cuando vos ingresas, a la derecha está todo lo que corresponde a la flora y por otro lado, a la izquierda, todo lo que corresponde a la fauna. En Santiago del Estero hay cuatro tipos de ambientes básicos, que son el ambiente de salinas, de bosques, de serranías y de la parte, digamos, inundable, que son nuestros bañados. Entonces lo que hemos hecho es presentar, por un lado, todo lo que tiene que ver con el bosque. Vos entras y tienes una muestra de lo que son los tipos de plantas que vas a encontrar, los árboles más representativos, y vas a seguir por la parte de usos no maderables hasta llegar a la parte de industrialización de la madera. Y por el otro lado tienes todo lo que tiene que ver con la fauna, los insectos, los mamíferos, los peces, las aves, que normalmente se encuentran en el territorio santiagueño. Es una muestra interactiva en donde quien viene puede ir, digamos, haciendo su propio guía y mirar lo que más le interese. Ideal para los niños también, niños, adolescentes. Sobre todo pensado para los más chicos, con juegos en donde ellos incluso pueden aprender jugando, mirar los insectos con lupas, detectar los animales por sus huellas o los aves por sus picos. Hay un video con los principales pájaros de Santiago que te muestran su canto, o sea que es bastante atractiva en ese sentido. Ingeniero, también hay estudiantes participando aquí en esta sala que está colaborando, ¿no?, para las personas que vienen a conocer. Esta sala ha sido diseñada por docentes, investigadores y estudiantes de las distintas carreras de la facultad participan en calidad de guías. Ustedes de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde los van a encontrar como para hacerles cualquier consulta, porque la idea también es que salgan de la sala y puedan pasar al Jardín Botánico para conocer las especies en vivo y en directo, digamos. Eso es interesante también, que la gente que está viendo la nota en este momento sepa que además de visitar esta sala, se puede ingresar al Jardín Botánico con la guía de estos. Exactamente, los chicos los van a guiar para mostrarles las principales plantas de la flora. Voy en directo, digamos, ahí que ya las puedan mirar, tocar, tal como son. Sí, sí. Bien, bueno, ingeniero, le vamos a dejar la invitación a toda la gente, a las escuelas, a los niños, a los adolescentes que quieran visitar esta sala de la biodiversidad muy interesante, interactiva, para
para que vengan, se acerquen, vamos a dejar un número de teléfono para que puedan llamar, coordinar una visita y bueno, también está abierto para que puedan venir por su cuenta. Cualquiera puede venir de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados y domingos también está abierto, así que pueden venir sin ningún problema. Ahora justamente estamos escuchando el tren que llega, así que vamos a ir a la estación del tren y vamos a disfrutar de todo este espacio. Muchas gracias, ingeniero, gracias y muchos éxitos muchas con esta sala. Bueno, estamos aquí en la estación de tren, ya enseguida viene el tren al desarrollo para llevarnos a Tecnópolis. De aquí nos estamos despidiendo de la sala de biodiversidad de la UNCE y ahora para conocer qué está haciendo en Tecnópolis la universidad. Los invitamos a que nos acompañen.